Iniciamos nuestras noticias sobre las nuevas obras que se adelantarán en Tuluá. En esta oportunidad, sobre la calle 34, el alcalde municipal da detalle de esta nueva obra. La administración municipal inició en el mes de mayo interviniendo algunas vías principales con el fin de dar mayor movilidad a la ciudad. Ahora se ampliará la vía de la calle 34. Seguimos trabajando permanentemente en la seguridad vial de los tulueños y en las reformas urbanísticas que permitan mejor calidad de vida para todos. En este caso hablamos de los barrios del oriente de Tuluá, Victoria, Fátima, Jazmín, Retiro, etc. El ingreso a esos barrios esencialmente es por la calle 34, donde estoy parado, calle 34. Históricamente, aquí, en este sitio, se forman trancones e inseguridad vial. El entorno urbano no solamente implica mejor movilidad en vehículos, sino también peatonal y de acceso a discapacitados. Con estas obras se tendrán espacios de más acceso a los peatones y facilidad para las personas con discapacidad. Esta vía, para acceder al oriente, va a tener un acceso directo al puente de la 34, un carril más para mejorar el paso de vehículos que vienen por la avenida Cali y por la calle 34, y además va a tener andén para accesibilidad, va a tener semaforización nueva, iluminación nueva y zonas verdes agradables al medio ambiente. Toda esta zona va a cambiar, permitiéndole al tulueño que por aquí pasa todos los días más seguridad y mucho más agradable el entorno. Para evitar esta congestión que se forma permanentemente, restándole movilidad, alargando los tiempos en los vehículos, haciendo imposible el paso de un lado a otro y que presta para confusión, se va a dejar esta vía en línea recta paralela al puente de la 34 o puente negro. Entonces, el que viene por la avenida Cali tiene dos carriles para entrar al puente, y el que viene por la calle 34 tiene otro, pero en línea recta. Y las zonas aledañas van a ser para los peatones y para la accesibilidad de personas con movilidad reducida. La inversión en esta obra también se verá reflejada en la señalización y guías en la vía para mejorar el paso de los vehículos por esta zona, donde normalmente se presentan trancones en la hora pico. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.